buenos días, con esta información de gran impacto arrancamos las cámaras, los circuitos cerrados de un hecho de supuesto secuestro que terminó siendo prácticamente un operativo policial encubierto, ilegal y absolutamente sospechoso. Banda de policías, polibandis, se pueden buscar muchos títulos, pero ya está un procedimiento en curso, hay varios policías detenidos. Policías detenidos por secuestro. Escuche bien, señor, señora. No crea que está confundida, que está todavía dormida. No, los que tienen que cuidarnos nos secuestran en la República del Paraguay. Es lo que está ocurriendo. Ayer teníamos esta información, todavía muy confusa. Hoy se va aclarando, aunque todavía falta muchísima información de parte de la policía. Primer escándalo policial en el gobierno de Santiago Peña. Primer escándalo que va a tener que soportar el ministro del Interior, Enrique Riera. Ya hay destituciones en la cúpula, ya hay una investigación en curso y hay mucho silencio también, lo cual llama mucho la atención. Se espera una conferencia de prensa, alguna aclaración mucho más sólida, seguramente en las próximas horas, o si no, esto sigue creciendo como una bola de nieve. Muchas sospechas de varios procedimientos anteriores. ¿Qué conexiones tienen estos hombres para actuar de esta manera? ¿Qué conexiones políticas hay para que tengan tanta impunidad? No se descarta también el involucramiento de la propia víctima, que también tiene su historia, pero este es el tema en este momento. Policías detenidos por secuestro. Ocurría ayer en la ciudad de Luque, Blanca. ¿Cómo estás? Muy buenos días, y asimismo estamos hablando de dos policías que ya están detenidos en el Departamento de Investigaciones de Investigación de Asunción, donde también ellos prestan servicio. Dos están llegando en estos momentos a investigaciones también ya en carácter de detenido. Faltaría uno, la víctima aún no aparece, no hay denuncia formal aún, tampoco la policía ha sacado un informe oficial de lo ocurrido. Lo que sí se sabe que el fiscal Federico Delfino está a cargo, al igual que el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional. Eran personal de investigaciones de Asunción. Por lo cual el jefe del departamento ha sido apartado del cargo justamente para evitar cualquier tipo de manipulación de la investigación. Ciertamente faltaría un policía más, están plenamente reconocidos. Se habla de 30 kilos de cocaína que habrían sido sacados de ese vehículo, Rolando. Exacto, los nombres que se tienen de los policías, al menos que ya están en investigación de delitos y que habrían participado de este hecho, son Luis Miguel Ángel Colmán y Ramón David García, que en el transcurso de esta madrugada ya se presentaron allí. En total son 5 las personas ya totalmente identificadas y cuya orden de detención fue dictada por el fiscal Federico Delfino. Lo que decían, hasta este momento no se tiene información sobre Edgar Ayala, este hombre de 27 años, bastante joven, él que fue llevado allí desde la zona de Luque. Todos ellos, todos los policías que fueron ya identificados y con orden de captura, según la información, formaba parte de un grupo de operaciones del Departamento de Investigación de Delitos con base en la ciudad capital. Ya rodaron cabezas como consecuencia también de este hecho, porque fue removido a su cargo el comisario Hugo Díaz mientras dure la investigación, inicialmente decía el comisario César Silguero. O sea, estamos hablando, como decía Mario, del primer escándalo y de la primera cabeza que, bueno, es cortada, es sacada durante esta administración, la administración Santiago Peña, Enrique Riera. Sí, imaginemos que todavía no completó una semana de gobierno Santi Peña y va a tener que lidiar con estas cosas. De hecho, se sabía que hay muchas cosas por corregir en las fuerzas de seguridad. Hay un debate interno que habrá que hacer también para entender bien el funcionamiento, pero es intolerable, ¿no? Despierta una gran sensación de inseguridad que agentes del orden, para más especializados, estén metidos en esto y no en la protección de la ciudadanía y no en la protección de la propiedad privada, no en la protección de los bienes de la gente. Hay que atar cabos, ¿no? ¿Habrá más casos parecidos que nunca se publicaron? ¿Habrá apretadas parecidas en las cabeceras departamentales? ¿Por qué a veces no se llega al fondo de algunos temas? Bueno, todo eso ahora habrá que investigar. Por eso que también sospecho, Blanca, de que hay un código de silencio para entender todavía, inclusive, al interior de las fuerzas policiales, quiénes están conectados, qué está pasando y qué consecuencia va a tener esto. ¿Horas exactas en que ocurre esto, Rolando?
Creo que fue ayer a la tarde. A la tarde, sí. ¿Verdad? Por la luz que vemos ahí. Sí. Es la hora que todavía no hay un informe oficial de posicionamiento de la policía, ni en el Twitter, ni en el Facebook, ni en los grupos de WhatsApp de la Policía Nacional. Cuesta muchísimo comunicarse con las personas. Sí, nos pudimos comunicar con el comisario César Silguero. Todo está a cargo del fiscal Federico Delfino. Tampoco contesta. Y yo creo que la ciudadanía se merece más respuestas en torno al caso. ¿Quién es Edgar Ayala? ¿Por qué se animaron de esa forma a actuar sabiendo que hoy en día, si no hay cámara de circuito cerrado, siempre hay alguien que te va a grabar y va a enviar al WhatsApp? Ya hablamos con el fiscal Federico Delfino. En esto, me acaba de responder el mensaje el fiscal Delfino. Por ahora nada. Por ahora tampoco, o sea, de manera escueta, pero evidentemente ahora la consulta es si ya convoca a los efectivos policiales y veremos si es que son trasladados hasta la unidad del fiscal Delfino. Para la gente que se va sumando, porque el tema siempre es gradual, la gente va entrando en sintonía. El hombre que veíamos recién en pantalla es Edgar Ayala. Él es un hombre joven, 27 años, aparentemente involucrado en un tema de narcotráfico. Tenía aparentemente, vamos a ir confirmando todo, cocaína en su poder. Entonces puede haber una doble acción, un apriete, así como también de un robo de la mercadería. Se puede sospechar. Tampoco se encontró la mercadería en el vehículo, la supuesta mercadería. Y las imágenes que se tienen son bastante de lejos, así que hay que ver si en algún momento se puede notar si es que ellos sacan eso del vehículo. Había supuestamente un niño también. ¿Dentro del vehículo? Dentro del vehículo. Se habla de un niño, cosa aún no confirmada. Pero quien no aparece hasta el momento, y es lo preocupante, es Ayala. Es Ayala. ¿Dónde lo llevaron Ayala? Que se tenía, porque cuando salía de ese lugar en Luque... O Ayala ha sido la fuga. Estaba presente el abogado de la esposa o la pareja, la mamá de la criatura. Y el abogado había indicado que minutos antes él se estaba peleando con la... A lo mejor es irrelevante al caso. Claro, ¿no? Pero suma también. Para la gente que está preguntando cómo ocurrió, esto ocurrió en la ciudad de Luque. Él estaba ahí en la camioneta y... cuando fue llevado por este grupo que ahora ya está plenamente identificado y con orden de captura, que son policías. Algo también que de alguna manera dejó evidencias, huellas, el hecho de que ellos dejaron la camioneta en marcha y no se encargaron de llevar el vehículo del hombre. Ya, bueno, ya estamos en los lugares donde ocurrieron estas situaciones, las esquinas, las calles, ahí en Luque, plena luz del día todavía. Muchísimas cámaras. Muchas cámaras, ¿cómo lógico? ¿Cómo se animaron a hacer algo así? Exacto, qué apuro tenían. Se regalaron. ¿Qué premura tenían? A no ser que tenían que hacerlo ya. ¿Avisaron a algún fiscal? Porque cualquier movimiento tienen que ellos, hola fiscal, ya le coco información. Claro. Ya está, ya es ya. Así es. Exactamente, tendrían que tener la venia un fiscal por lo menos, sino una orden judicial. Pero está Leila Jiménez en la zona para mostrarnos un poco también el escenario donde esto ocurría, un barrio bien residencial de Luque, muy concurrido, muy transitado. Leila, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? El saludo para todo el equipo. General Díaz e Itaguate, en estas intersecciones es que ocurrió el hecho. Si ustedes observan las imágenes de circuito cerrado, más o menos en esta zona es que se encontraba estacionada la camioneta de la víctima y vemos varios vehículos circulando durante todo ese tiempo por este lugar y específicamente cuatro vehículos, la camioneta blanca que estaba estacionada de este lado, donde justamente está estacionado también nuestro móvil del canal. Y camioneta en la cual se ve que finalmente suben a la víctima. La camioneta termina moviéndose hacia este lado, ya más hacia la esquina, y de este lado es que viene la víctima de esta forma, aparentemente esposado y metido dentro de la camioneta, en la parte de atrás de la camioneta, para luego ir en esta dirección el vehículo, teniendo en cuenta de que esta calle General Díaz es contramano, ¿verdad? Va hacia la dirección de lo que es la avenida Coronel Oviedo, que están viendo ustedes. Y decíamos, cuatro vehículos, esta camioneta blanca en la que suben a la víctima, también un automóvil Kia que en un momento dado se estaciona en este mismo punto de esta manera,
mirando hacia lo que es la calle Itaibaté. En este lugar quedó, hay que decir también, y esto como detalle, que quedó bastante mal estacionado, ¿verdad? También un vehículo, no sé si es, si puede ser un Toyota Allion, color blanco, estacionado también en este punto. Y además, una, creo que es una Hyundai Tucson, que da vueltas por el lugar y en un momento dado incluso se queda también en este mismo punto. Hablaríamos de 4 vehículos que habrían participado en este hecho. Todavía no se menciona cuántas personas, o al menos hasta lo último que estuve escuchando del fiscal, todavía no estaban queriendo mencionar, teniendo en cuenta también la importancia de resguardar los datos, cuántas personas habrían participado de este hecho. Lo cierto es que hablamos de la víctima, Edgar Ayala, un hombre de 27 años. Sobre el caso no hay una, no hay aún un pedido de dinero. Es decir, que no podríamos hablar todavía de un secuestro, al menos hasta el dato que estoy manejando. No sé también si ustedes ahí están manejando otros, pero más que nada para venir y ubicar el lugar. Y lo que decían Blanca, Alexis y compañeros, un lugar donde están ubicadas varias cámaras de seguridad. Una cámara que está ubicada dentro de esta propiedad de la esquina es la que... la que ya se viralizó también, la que ya se dio a conocer también de parte de las autoridades, y que es la que captó el hecho. Pero estoy viendo si es que otras viviendas también cuentan en este sitio con cámaras de seguridad que a lo mejor puedan mostrar desde otro ángulo y desde un ángulo un poco más cercano lo que ocurrió. Hasta ahora no estoy viendo. No estoy viendo más que esas cámaras que le estábamos mostrando. Sí, bueno, evidentemente que es un lugar que en el cual no era para hacerlo a escondidas. No, por eso es que me llama poderosamente la atención. 5 vehículos. ¿Cuántos vehículos en total? Eso es lo que pregunta la gente, ¿quién es quién en esa historia, en el circuito? Porque no se entiende quién es la víctima allí, quiénes son los policías. Que se confunde un poco porque la víctima abandona el vehículo tranquilamente y va caminando. Como no, pero hay alguien que se va detrás. Le va llevando hacia la esquina. Sí. Podemos ver de vuelta. Sí, para poder entender y a pleno un ratito nomás. Porque la gente pregunta quién es la víctima, quiénes son los policías. Ampliamos ahí. Ahí le vienen al tipo. Están buscándole. No, no, no. Allá. Allá, ahí. Allá. Abre. Ahí está. Entonces, y la puerta de atrás está abierta ya, ¿verdad? Sí. Ella está mirando ahí, no sé si es policía o quién, pero todos abren la puerta. Y le van a llevar a la esquina a aquel vehículo blanco. Sí. Es lo que yo entendí. Es la camioneta... Sí, ahí ya le dicen... La víctima estaba en ese vehículo de color... Rojo, granate. Espera, te digo. Bordó. Ahí lo llevan. Alguien, mira. Ahí lo llevan. Fíjate cómo le llevan de atrás ya, cómo se le llevan detenido. Ya jaque, a niña diputada... Vamos allá al auto blanco. Corriendo acá. Lento se va. Sí, vamos, una vamos. Fortuner es la camioneta blanca. Acá dice... Y ahí le suben. Sí, ahí ya le suben en la blanca. Y ahora se movilizan los otros. Pero ahí se mueve la camioneta. Y sí, porque subió uno de ellos ahí para llevar. Pero la camioneta quedó en marcha, la que sería el de la víctima. La que está ahí es la camioneta de la víctima. ¿La negra? La negra. Sí. La... O sea que le sacaron la camioneta negra, le llevaron a la roja, posiblemente. A la roja, y después le traspasaron a la blanca. Eso es lo puede que ser sentido. Eso, o puede ser un custodio también de la Yala. Pero el que le llevan evidentemente forzadamente es al que va rumbo a la esquina para subir en la camioneta blanca. Sí, el momento en que sube la... Dicen que fue una supuesta compra vigilada. Y ese va a ser ahora. Sí, y que se le avisó a la fiscalía. Ya pasó otras veces, pero después igual terminaron procesando. Es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones. Sí. La documentación, lo que hay que ver. Porque para que ellos empiecen a hacer vigilancia, tienen que hacer un informe que eleva, y ahí se inicia la investigación. Sí, de todas maneras, ¿dónde está el secuestrado o la persona? 25 kilos de cocaína. Está. ¿Dónde está la persona afectada? Hacer cálculo, ¿quién me ayuda? A 3.500 por 25. ¿Dólares? Sí.
la más barata, la más bahía, puesta acá, puesta entre 3.500 a 4.000 dólares. ¿Cómo se ve 4.000 por 25? 25. Uh-huh. Y tenés 100 mil dólares. 100 mil dólares, el problema. Botín. Ahora, a ver, si fuera una entrega vigilada, una compra que se hizo para detenerla al hombre, es muy fácil llevarle rápidamente investigación de delito al señor o a la CENAD y hacer todo el procedimiento normal, ¿verdad? Y tiene que haber una orden judicial de por medio también. Claro. Ahora, ¿dónde está para el muchacho? Para una compra vigilada, sí o sí, el fiscal ya tiene que comunicar al juez. Ajá. Y el juez autoriza ya esa compra vigilada. Y eso queda, creo que, si no me equivoco, Rolando, ya como... Muy bien, sí. Anticipo jurisdiccional. Y algo de eso. A ver. Ahora, el otro tema, porque no aparece Edgar Ayala. ¿Le están dando letra? ¿Le están explicando lo que tiene que decir cuando aparezca? ¿Le están dictando el guión, el libreto? ¿O realmente no quiero pensar lo peor? Van a buscar una forma, definitivamente. Van a tratar de buscar. Hay que ver si es que van a poder sostener nomás ese tema de que era vigilado, porque tiene que haber una orden, una autorización de por medio. Y ojo, hay que ver también el tema de la persona desaparecida, porque si está implicado al hecho que ellos dicen y que supuestamente tenía una carga con él, hay que ver también qué tanto va a ser el hecho de que él pueda ir a denunciar. Mm. Hay que ver, porque hay muchas cosas todavía que tienen que ser aclaradas. Y ahora con la detención ya de alguno de ellos, me imagino que ya habrán dicho dónde está el hombre. Pueden decir que ellos estaban vigilando los pasos de una persona que presuntamente iba a hacer una entrega de droga, pero aún así tiene que tener conocimiento un fiscal. Sí, no, esto definitivamente se salió de las manos y terminó mal, entonces hay que buscar alguna manera de... Yo hablé de defender la cuestión. Hace 40 minutos más o menos con el comisario Silguero, están en reunión. Y dos más están llegando a investigaciones. Claro, dos ya se dieron por detenidos y dos más estaban llegando, ya estarán. ¿Vos sí tenías los nombres, Rolando? Sí, lo que se ordenó es la detención. La orden de detención. La orden de detención. Dos de lo que ya está confirmado. Luis Miguel Colmán, que ya está en sede policial, y Ramón David García. Otras personas que habrían sido identificadas también, Pedro Antonio Blanco y Richard René Rojas, y hablan de una quinta persona de apellido Aquino también, que tendría vinculación en este hecho. O sea que hay muchas... habría muchas personas involucradas en todo este hecho que ocurrió el día de ayer. Y me están diciendo también que la persona desaparecida es bastante conocida. ¿Ah, sí? Sí. ¿El Ayala? Uh-huh. Hay un circuito en donde se ve una persona de azul y esa es la víctima, me dice acá un jefe policial. Donde ¿y el de blanco que sube quién es? ¿Por qué le llevan con arma apuntado? Y acá, esto es nuevo. Ahora se presentaron Richard y Blanco. Este también es otro ángulo. Sí, el de azul sería la víctima, me dice. Cuatro detenidos previo, ya sí. Había, mira que previamente había una conversación ya. Pero con entonces el... llevaron más gente de sí, lo que se pensaba. Sí, eso era... Puede ser un custodio, ¿eh? Porque si llevas 25 kilos de cocaína, podés tener un custodio. Y no vas a estar moviéndote solo tampoco. Con 100 mil dólares de cuesta. Por eso. Ahora, en las otras imágenes aparece el de azul ya siendo llevado, o sea, para tener la característica de la ropa. Y es otro auto al que suben. O sea, hay una conversación con el de... Ah. Espera que voy a leer acá en tiempo real. Una apretada ahí. Algo ahí. Es una persona muy conocida que se mueve ahí por Luque Limpio. Eso. Ah, joven. Joven, 27 años. Sí. Hay otro, a ver. Ah, no, este es el... Ahora, ¿los familiares no están en campaña para encontrarlo allá? El abogado es lo que tenemos que hablar. Sí. Leila, ahí en la zona... Obviamente no quedó rastro de nada, porque no hubo disparo de armas de fuego ni nada. Acá en una secuencia más larga de esa misma toma se ve que previamente está conversando desde el mismo ángulo con el de la camioneta negra. Y fue otro video. Que es parecido a este, pero está el... Se ve desde otro ángulo la conversación con el de la camioneta, el del vehículo negro. ¿Quién es el otro que le llevan, no? De limpio es, dice este Ayala. Sí, 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 ahí sí se mueve. Sí. Luque limpio. Siempre. Es salado, el barrio salado de limpio. Sí, área metropolitana. Zona de fuerte movimiento justamente de tráfico.
bueno, está... Bueno. Los policías son convocados en horas de la tarde ante la oficina del fiscal Delfino. Me acaba de confirmar también. Bueno, Leila, te liberamos por un momento ahí. Una tranquilidad total, ya pasó todo, pero era la idea mostrar un poco el lugar. No es ningún lugar inhóspito, todo ocupado, no hay ni terreno baldío, no hay ahí. Está todo lleno mucho de cámaras. Mucho tránsito lleno de cámaras, en esta zona. ¿Sí? Gracias, Leila. Dale, señor. Hasta luego, hasta luego. 5 policías más un civil están involucrados. Ese que se va esposado a Guaú es el civil, el supuesto comprador. Ese es el que hace el papel de comprador. Por lo tanto, le llevan detenido para hacer el show de que se va preso igual que el otro. Lista de buena fe. Luis Miguel Colmán Pérez, Ramón David García Blanco, Pedro Antonio Blanco y Richard René Rojas son los detenidos. Enseguida completamos. Linda mañana, lindo domingo, 852-852-186. Qué lindo domingo. Para, me imagino Rolando Rodi trotando ya ahí en la costanera dentro de una hora aproximadamente. Si quieren ir sus fans a saludarle, los cobradores, todos pueden ir. Bueno, está Julio. Julio, por favor, contame lo de Messi, el récord man. Y también perdió libertad, increíble. Adelante, Julio Caballero. Buen día, Mario, querido. ¿Cómo te va? Gran abrazo a los compañeros, a la teleaudiencia de Pulso Urbano. Bueno, mucho que comentar en el ámbito deportivo, pero arrancamos por Estados Unidos porque allí Lionel Messi se mandó este golazo. Fíjense, el enganche busca su mejor ángulo, su mejor perfil y la pelota inexorablemente al ángulo. Qué un barro. Golazo. Un golazo de Lionel Messi. ¿Viste el partido, Mario, no? No, porque... mi yernastro pagó, pero no quería yo molestarle, estaba con su novia en la sala. Pero igual, hay aplicaciones, yo vi por internet, bajé una aplicación y vi por qué. Pero pagaste, ¿verdad? No. Somos mañosos ya a estas alturas. Bueno, ya. Hablando en serio, ¿qué cosa la de Messi? Puede ser una liga más fácil y todo, pero no hay nada que hacer. Igual lo empató después Nashville. Efectivamente, gol en contra del arquero. Pero fíjate nomás, Mario. En la MLS, el Inter Miami estaba último. Una pésima campaña. Llegó Lionel Messi. Obviamente llegó Jordi Alba, Sergio Busquets, el propio Diego Gómez también, el futbolista paraguayo. Y como que cambió absolutamente todo en Inter Miami hoy por hoy. Mucho más competitivo, evidentemente, con la presencia de Messi y estos refuerzos citados. Son 7 partidos en la Leagues Cup, 10 goles, una asistencia y 44 títulos en su carrera. Y después se puso muy nervioso para, la definición, ¿verdad? Te cuento una rápida, Julio. Ya firmó Franco Armani. Ya, atendé bien lo que te iba a decir. Espera, ¿Franco Armani dónde? Con el Inter de Miami. Ah, un poco, espera, te cuento, yo hablo con ellos, yo hablo con David Beckham, hablo con su señora. ¿Te tiró esa data? Me tiró esa data, ya firmó, le dejan en River y se va a fin de año. A fin de año se va. Sí, Franco Armani, lo lleva a Messi. Conste que el arquero ayer fue figura, ¿eh? Sí. Mirá lo que hizo, marcó su penal y después le atajó al Peter Chet americano. El protector que tiene en el rostro es bastante, lo hace bastante parecido a Peter Chet, y Tata Martino estaba muy nervioso. Me hizo recordar el Mundial de Sudáfrica 2010, porque de esa manera también vivió muy emotivamente y muy intensamente la tanda de penales. Y te quiero mostrar la cara de Messi cuando pateó Diego Gómez. Viste que medio pifió la pelota y el balón se fue así despacito por bajo. En el medio fue gol y la cara después de Lionel Messi. Después del gol de Diego Gómez. Y por supuesto, Diego Gómez también publicó, posteó en sus redes sociales la foto que veíamos primero con Messi y después con David Beckham. Ahí está. Presumiendo un poquitito al mejor del mundo, Diego Gómez. Yo haría lo mismo. ¿Quién se iba a imaginar, verdad? Un chico de 20 años que viene allá de la zona de Misiones, que brilló en Libertad. Su tercer título, fue 2 veces campeón con Libertad y ahora con el Inter Miami. Abrazado con Beckham y con Messi. Apenas a mí. ¡Qué barro! Así es el tema. Así que 44 títulos, ya es el más laureado de todos los tiempos, Lionel Messi. 10 goles en 7 partidos en la Leagues Cup ante el Nashville. Fue la final anoche, mi querido Mario. Pero también hay otras cositas, ¿verdad? Claro, porque todo muy bien Messi, pero hace muchos años dos paraguayos ya brillaban en el soccer norteamericano. Ahí está, Roberto Cabaña y Julio César Romero. Ahí está Romerito. Ese es Romerito. Sí, el número 7. Y acá, atendé esta.
Ahí va. El escorpión. Bueno. No, por qué favor, locura, ¿no? Qué locura. En este momento fue el primer intento de los americanos de meter el fútbol. Juegan casi todo en cancha sintética. Sí. Y llevaron a Pelé, a Beckenbauer. Y vos sabés que no prendió, Mario. O sea, no, esa vez no. Si bien es cierto, igual se le recuerda a Roberto Cabañas, a Romerito, al propio Pelé. Pero lo que el impacto mediático que tiene Lionel Messi es otra cosa. Bueno, lindo recuerdo. Me parecían más bien alfombra de tenis, parecían. Sí. Pero igual lindo, lindo lo que se hizo hace... Esto era en los 80. Recordemos que... Varios jugadores del mundo fueron ahí ya a aportar lo suyo. Y entre ellos, nuestros compatriotas. Para que nadie se enoje. Vos sabés que la misma cosa pasa en Arabia. Más allá de los petrodólares, de la gran inyección económica de los equipos, la ida de Cristiano Ronaldo también le prendió, digamos, pasión a la Liga de Arabia Saudita. O sea, hoy en día todo el mundo está siguiendo también la Liga de Arabia y eso se acrecienta con lo de Neymar. El cementerio de los elefantes le decían a el Cosmos. El Cosmos. Ah, mira. Carlos Alberto fue el capitán, el mismo capitán de Brasil del 70. Pero bueno, para recordar simplemente, paraguayito siempre tiene algo que señalar cuando hay un triunfo tan grande de otros. Nosotros decimos, también tenemos lo nuestro. Y bueno, lo de Diego Gómez, genial, porque va a crecer. Y se va a abrir una liga que ya abrió a jugadores para... Miguel Mirón tuvo, creo yo, su gran salto también en Estados Unidos. Y del Atlanta United. Él fue campeón con el Tata Martino en el Atlanta United. Y de ahí dio el salto a la Premier League. O sea que, ¿por qué no Diego Gómez dentro de un par de temporadas también, verdad? Bueno, ¿me vas a mostrar después el gol de Trinidense o no? Enseguidita, Mario, enseguida. Por favor. Sí, señor. Bueno. Esta mañana espléndida, domingo, como para pasarlo en familia. Recién me decía un amigo, caminata, pulso urbano y después un asadito modesto, porque ya tampoco sobra tanto del sueldo del mes. Ya entramos en la etapa en que se araña hasta fin de mes. Pero fuerza, fuerza adelante, hermoso día. Por lo menos hay salud, dice la gente. Hay salud. Parece que está cerrada la costanera, porque iba a correr. ¿Verdad? Hay maratón. Un maratón, ya sabes. Era uno. Puede ser. Ahí está. Uno. Bueno, exactamente 20 grados 6 décimas, una belleza de temperatura. Cómo se enojaban cuando yo estaba ahí en ese lugar donde estuve, cuando le dejábamos hacer las maratones. Decían, ¿por qué no corren por el Iguazú? Me decían. Sí. La gente quiere que nos quiere cerrar la costanera. Y todos los países del mundo hacen esto. Pero acá está la preponderancia del auto. ¿Por qué cerrar, bandido? Y en realidad es para el deporte, es para... Nosotros también vamos a tener nuestra en septiembre, sí, nuestra maratón. Que nadie diga nada. Que nadie diga nada. Vamos a escuchar. Sí, también. Bueno, pero sí, linda mañana. Vamos a aprovechar lastimosamente otra vez los asaltos. Uno tipo operativo comando en una especie de copetín, restaurante. ¿Qué fue eso? Es un local gastronómico, esto en limpio. Imagínate, vos salías a cenar tu gente, un fin de semana, tranquilo. Este es el local que está ahí en el kilómetro 20 y medio, ahí, en la zona del limpio, ya zona del viaducto. Para tener una referencia más o menos. Y ahí está el momento en que llega este vehículo blanco, llegan los delincuentes, estacionan. Ahí vemos cómo estacionan a media cuadra más o menos del local. Y en secuencia se ve cuando empiezan a venir corriendo ya hacia el local para asaltar. No solamente asaltaron al dueño del local, sino a todos los clientes que estaban en ese sitio. En ese momento hablamos de cerca de la medianoche más o menos. Tres personas son las que bajan. Y ahí vamos viendo cómo van entrando ya directamente hasta el local donde había... Todavía gente en ese momento, y fíjense, cuerpo a tierra todo el mundo, bastante violento, todos armados, uno va a la caja a pedir el dinero que tenía,
y los demás se encargaron de sacar billeteras y celulares a los clientes que estaban allí. Qué desagradable momento, ¿no? Sí. Todos cuerpo a tierra, tres hombres, un con otro que quedó dentro del vehículo. Y nos escribía el propietario y nos decía, muchísima inseguridad en nuestra zona, no hay control, imposible de salir adelante y emprender en nuestro país porque la plata que ganás muchas veces termina en manos de delincuentes. Y ahí vemos cómo le pide a toda la gente que vaya hacia el fondo de este local gastronómico. Y luego ya se van. Esta es otra secuencia, otra cámara que tomó el momento en que ingresaban y también pedía a las personas que se tiren al piso. Fueron bastante violentos. Tres delincuentes, uno quedó en el vehículo. Esto pasó en la zona de Limpio. La denuncia ya fue hecha también y vamos a ver si es que logran identificar. Quizá el vehículo ya fue utilizado también para otros asaltos. Pero hablamos de delincuentes bastante organizados. Todos tenían armas, se movían en vehículos, bastante... ¿Cuánto pueden llevar de un golpe así, verdad? Para hacer tanto despliegue y sobre todo poner en peligro la vida de la gente, ¿no? Qué terrible inseguridad. Muchos dijeron, ya no hay más alto desde que asumió el nuevo gobierno. Lo decían irónicamente. Claro que va a seguir esto a que no haya una modificación drástica. Y hasta que la policía esté en la protección de la población y no en actividades como la que vimos en Luque, ¿no? Que ahora comienzan a aclararse paulatinamente. Mientras tanto, la gente sufre esto que vemos acá. Pero vamos a algo más positivo. Leila Jiménez está con la gente de Tupí. Grandes ofertas para este domingo también. Adelante, Leila, por favor. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? El saludo nuevamente para todo el equipo. Y estamos en otra jornada de Tupí porque continúa la feria online, pero ojo porque ya son las últimas horas, entonces la gente que nos está viendo tiene que aprovechar y por supuesto hacer ya sus pedidos. Estamos con Karina Leiva para que nos comente un poco acerca de cuáles son las promociones que tenemos hoy para los clientes. Karina, ¿cómo estás? Buenos días nuevamente, Leila. Un saludo muy especial al señor Mario. A todos los que están prendidos al programa del SNT. Y bueno, hoy de nuevo estamos en el programa Pulso Urbano para poder invitarles a todos y recordarles que ya son las últimas horas de esta feria online, las últimas horas de esta feria, la que denominamos 48 horas de descuentos online, en donde pueden encontrar los más grandes beneficios, los más grandes descuentos, pero en esta ocasión únicamente a través de nuestra tienda web www.tupi.com.py, que te da la oportunidad de que vos puedas realizar tus pedidos desde cualquier parte del país, desde donde sea que nos estés viendo, si estás en Hernandaria, Ciudad del Este, Mingaguazú, desde donde sea que estés, puedes pedir online, aprovechar estas grandes ventajas y nosotros de Tupi nos encargamos que las ofertas lleguen hasta la puerta de tu casa. Y un dato súper importante es que contamos con cobertura de delivery para todo el territorio paraguayo y entregas gratuitas a más de 50 ciudades. Es decir, la gente ingresa a la página web de Tupi, www.tupi.com.py, y ahí va a poder encontrar ofertas que de repente no están habilitadas para los demás días. Ahora, son las últimas horas, decíamos, están por cumplir las 48 horas, ¿y cuáles son las ofertas que tenemos para ofrecer, Karina? Las ofertas están disponibles en realidad en miles de artículos, en las mejores marcas del país. Los descuentos son al contado, y sobre ese descuento que nosotros ya te ofrecemos, te damos hasta 10% más pagando con Tigo Money al contado. Y por supuesto también podés acceder a importantes ahorros comprando en cuotas, desde 2 hasta en 15 cuotas. Vos elegís tu plan de pago más conveniente y si ya sos cliente de Tupi también tenés este beneficio extra, este beneficio adicional, que es la posibilidad de abonar la primera cuota recién en el mes de octubre. Ahora, Tupicito está acá con uno de los productos que está en oferta también. Claro que sí. Preparamos tres super ofertas para mimar a la teleaudiencia de Pulso Urbano. Vamos a empezar con este Samsung Galaxy A24 modelo 2023, que es lo que el indiecito nos estaba mostrando aquí, que está disponible en tres colores para que la gente pueda elegir su color, el color que más prefiera. Este Samsung Galaxy tiene un almacenamiento de hasta 128 GB para que ya no te preocupes más por guardar todos tus recuerdos y además te da la posibilidad de aumentar hasta un tera. Este Samsung Galaxy también cuenta con un desbloqueo a través del costado, a través de una huella dactilar, y lo mejor de este celular es que cuenta con una batería larga que te acompaña por hasta 2 días. Con una sola carga ya te
te dura hasta 2 días para que pueda acompañarte realmente en todos tus días y puedas hacer todas tus actividades. Este Samsung Galaxy ahora puedes accederlo en tan solo 123.000 guaraníes en 15 cuotas, cuando su precio normal es de 169.000 guaraníes. Aquí tenés un ahorro de más de 690.000 guaraníes. Y recuerden que tenemos disponibles en 3 colores. Al ingresar a la web, buscan, ponen en el buscador la palabra Samsung o A24 y ya les va a aparecer las opciones de ofertas. Nos van a salir los colores que está disponible también. El que la gente prefiera, puede elegir agregar al carrito y esto ya va sumando como primer producto en promoción. Claro que sí, además como vemos este Samsung cuenta con 4 cámaras, las 3 cámaras traseras, una de 50 megapíxeles para que realmente puedas capturar los mejores momentos. También cuenta con una cámara macro para que puedas sacarle fotos a los paisajes más amplios y una cámara también para poder capturar hasta los más pequeños detalles y por supuesto la cámara selfie infaltable. No hace falta venir hasta el salón para adquirir estos productos, sobre todo porque las ofertas en sí están a través de la página web, Karin. Así mismo es, de hecho que el día de hoy el salón de ventas no está abierto para el público, pero sí continúa disponible la tienda web con esta feria online que es www.tupi.com.py, en donde pueden acceder y aprovechar estos beneficios hasta las 23:59, así es que ya son las últimas horas para que puedan aprovechar. Pero no es solamente el celular que tenemos en oferta para los clientes. No, claro que no. Como decía, son miles de ofertas y esta es la segunda promoción que preparamos para el programa y para toda la gente que está prendida a Pulso Urbano, que es este juego living, este sofá con este diseño súper elegante y distinguido, ideal para que puedas tenerlo en tu casa, que además tiene regalo comprando esta promo, que como ven aquí está en tan solo 159.000 guaraníes en 15 cuotas. También te damos regalo. Así es que esta es una promo realmente infaltable. Te regalamos las 2 almohaditas decorativas que vemos aquí en el sofá. También te regalamos la mesita centro y una alfombra. Este sofá está disponible en el color marrón, que es lo que estamos mostrando ahora. También está disponible en color negro, en color gris y en color azul para que vos puedas elegir el que mejor se adapta a tu espacio. Espectacular. Para ver la final, por ejemplo, de la Libertadores, Olimpia y no sé qué otro... equipo Boca, ¿sí? Olimpia Boca, me dice acá Jorge, la final, ver en ese sillón, de repente puedes verlo también a través del celular que vas a adquirir con tu Pi y esto puede ser acompañado con un rico mate también, Karina, ¿por qué no? Por supuesto que sí, terminamos estas ofertas especiales para la gente de Pulso Urbano con este combo matero de la marca y tan reconocida que es esta marca Indio, por supuesto todos conocemos, que te lo ofrecemos en más de 10 colores para que vos puedas elegir el que más te gusta, el que más te representa en tan solo 56.000 guaraníes en 3 cuotas o por supuesto también podés accederlo al contado en 159.000 guaraníes. Este matero es 3 productos en uno solo, ya incluye el termo de 1 litro total de acero inoxidable, también la guampa de acero inoxidable y de regalo una bombilla, por supuesto, también de acero inoxidable. Y lo mejor de este producto es que cuenta con una pared de doble aislado al vacío para que pueda mantener la temperatura por mucho más tiempo, tanto frío como caliente, te mantiene la temperatura así por hasta 12 horas. Y un descuento importante el que se va a llevar la gente adquiriendo también este producto, Karina. Claro que sí, un descuento súper importante. Imagínate pagar tan solo 56.000 guaraníes en 3 cuotas o por supuesto también la oferta está disponible al contado que lo encontrás en nuestra tienda web www.tupi.com.py con estos colores súper modernos, súper innovadores para que puedas elegir el que más te guste. Exactamente, y mira, yo me veré de este lado porque a mí el que más me gustó es este. Les diré, un color así como para pasar desapercibida, ¿verdad? Este colorcito, o pueden ir por los más tradicionales, el negro, el de acero inoxidable. Yo sé que a Jorge le va a gustar este, por ejemplo, este colorcito militar. Entonces la gente tiene que tener en cuenta, aprovechar, ya son las últimas horas, hasta las 23:59 están disponibles estas ofertas a través de la feria online de Tupi, www.tupi.com.py. Así que a apurarse porque esto se termina el día de hoy y hay que adquirir ya los productos en oferta. Espectacular. ...28, 26, hermosa mañana, sigue vacía la costanera esperando a Rolando Rodi, ya va a estar trotando enseguida por ahí.
tan lindo el humedal, ¿eh? Ese que se fue a ver. Ese que se fue a ver, ¿te acuerdas? La Megan Fox. Y la gente dijo, ¿para qué se fue a ver ese? Y en realidad a ellos les gusta esto, el pantanal, el acuífero. Limpiaron un poco una parte. Sí, los humedales. Hay partes muy lindas. Eso es muy lindo. Las aves migratorias. Bueno, pero después vamos a seguir haciendo poesía porque Oliver Parra está en investigación de delitos y ahí está el caracú de la información con este tremendo caso de una actuación policial absolutamente irregular. Está el fiscal Federico Delfino interviniendo en el caso. Él habla incluso de asociación criminal. Habrá que ver qué tipo se le imputa a los agentes que actuaron, si hay más gente metida. Ya cayó un jefe. Bueno, ¿cómo está la situación por ahí, Oliver? Contanos. Muy buenos días, estimado Mario, ¿cómo estás? El saludo para los compañeros también y para nuestros televidentes. En efecto, nos encontramos aquí desde el Departamento de Investigación de Delitos, donde en estos momentos están ya los jefes aquí reunidos a los efectos de realizar y continuar con esta investigación correspondiente a lo que acontecía el día de ayer en la ciudad de Luque. Bien lo mencionabas, son varios agentes policiales implicados en este supuesto hecho de secuestro. Son dos los que ya se presentaron y se espera que otros dos más puedan incluso presentarse en lo que va de este día, en el transcurso de la mañana inclusive. Lo mencionábamos, estamos aquí justamente para poder tener mayores datos, ya que los jefes se están reuniendo en estos momentos y se espera tener mayores datos de todos los participantes, porque en principio se habla de un gran contingente, de una gran cantidad de personas que serían agentes de la policía e incluso con la participación de otros de otras personas más. Entonces queremos nosotros confirmar esa información que desde luego ya se había mencionado con el correr de las horas y ver también qué es lo que dispone la fiscalía en relación a este hecho. Como bien lo había señalado, aún continúa aquí la reunión dentro del Departamento de Investigación para poder determinar cuáles son las medidas que van a tener, que se van a aplicar y por sobre todo, Mario, saber cuáles son los elementos, cuáles son los datos que se tienen al respecto de esta persona, porque hasta el momento no se tienen mayores detalles. Queremos saber qué es lo que aconteció de este sujeto, si ya fue liberado, si se solicitó algún tipo de dinero, algún tipo de pedido de rescate, cuál es la situación. Entonces todos esos elementos ya van a ser señalados en breve nada más cuando culmine aquí la reunión de los jefes. Acá justamente está saliendo el comisario Hugo Díaz. Comisario, brevemente, acá estamos en vivo para SNT. ¿Qué elementos nuevos se tienen al respecto de este caso? Tenemos dos personal que están remitidos a la agrupación especializada y estamos aguardando que lleguen más personal quienes están siendo investigados en el caso. ¿Se entregaron por sus propios medios, comisario? ¿Cómo? ¿Se entregaron por sus propios medios acá? ¿Se presentaron? Sí. Se están presentando. ¿Cuántos fueron los que ya se presentaron de los cinco que se les pidió esta orden de detención, policía? Dos personal están remitidos a la agrupación y tengo entendido que ahora se presentaron dos más. ¿Qué sabe, comisario, de esta persona? ¿Si desaparecía, hay algún elemento nuevo? No tengo información ya sobre eso. La investigación ha quedado a cargo del departamento antisecuestro. ¿Y la declaración por parte de la fiscalía, en qué horario se estaría dando, comisario? Y eso ya maneja el personal que está designado para llevar a cargo la investigación. ¿Qué es antisecuestro? Yo lo que sé es que dos fueron remitidos a la agrupación especializada en hora de la madrugada. ¿Los otros dos ya se entregaron? Los otros dos, ahora se está realizando una entrevista. ¿Todo el procedimiento que sabe? ¿Cómo? ¿Todo el procedimiento? ¿Cuáles son los detalles? ¿Qué sabe? Y todo lo que respecto a las filmaciones, respecto al circuito cerrado, que se ha captado las imágenes, en ese sentido principalmente es lo que se está realizando respecto a trabajos técnicos. ¿Y estas dos personas reconocieron su participación en los hechos? Y eso ya el fiscal es el que va a decidir o va a dar la versión correspondiente de cómo se está llevando el caso, ya que él es el director de la investigación. ¿Tenían orden? ¿Dos policías que estarían involucrados en esto, comisario? Están en el departamento. Aquí luego sí. Vienen a entregarse en esta zona. Sí. ¿Tenían orden de trabajo, comisario, para estar por la zona el día de ayer?
No, ellos se encontraban libres de servicio. Libre. Comisario, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora sobre el caso? Hablaban de una privación ilegítima de libertad, pero hasta el momento, ¿cuál es el contexto de esta investigación? Y no se tiene todavía ninguna información clara, por decirlo, porque eso es lo que se dice, ¿verdad? Pero algo en concreto puede ser que sean arrimadas las documentaciones o algún informe a la fiscalía. ¿Llegaron a pedir plata para poder recuperar la libertad de esta persona que fue secuestrada? No tengo información sobre eso. ¿Cierto que hay carga de cocaína de por medio, comisario? Tampoco tengo información sobre eso. Porque mencionaban que la víctima... ¿El mismo grupo de guardia los implicados? Y hasta el momento esa es la información que se maneja. ¿Ellos todos cumplían en Asunción sus funciones, comisario? Sí, todos en Asunción. Comisario, con respecto a este hombre que sería un supuesto traficante de drogas, ¿ustedes realizaron algún tipo de seguimiento? ¿Él venía siendo ya investigado? No tengo ningún conocimiento sobre ese, sobre el caso y sobre el hecho, nada. ¿El perfil de entonces esta persona todavía no se marca en cuanto a narcotráfico? Porque no tiene antecedentes, comisario. Y la investigación se abrió el día de ayer, seguramente en el transcurso del tiempo vamos a tener... más claro el panorama y vamos a tener más información sobre eso. ¿Qué pasa con los policías que están presuntamente sindicados como ser parte de este grupo? ¿Ellos de momento van a ser apartados de sus funciones? ¿Ya hay una especie de sumario administrativo que se inició, comisario? Sí. La Dirección de Asuntos Internos, como también de Justicia Policial, ya han tomado carta en el asunto, han abierto la investigación correspondiente. Y, por supuesto, también hay personal policial que ya está a cargo del Ministerio Público. ¿Cómo maneja la policía el hecho de que en sus filas haya personas involucradas en hechos punibles, comisario? Y bueno, lógicamente que es una situación bastante desagradable, es una lástima, es una pena que personal policial que tenga la misión constitucional de preservar el orden público, de prevenir la comisión de hechos punibles, sean los mismos en quebrantar estas disposiciones legales. Lógicamente que es una situación bastante penosa, desagradable. Es una lástima. ¿En lo previo ustedes manejaban ya algún dato sobre las relaciones entre estas personas? No, en absoluto. Si este departamento manejaba cierta información al respecto, yo creo y tengan la plena seguridad de que iba a tomar carta en el asunto, así como corresponde. ¿Las investigaciones no sabían de lo que ellos estaban haciendo, lo que estaban tramando? Son decisiones que toman el personal de por sí, y bueno, son personas mayores de edad, cada uno sabe qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no puede hacer, y son decisiones personalísimas. Cada uno es responsable de sus actos y bueno, y uno tiene que responsabilizarse por lo que hace. Se habla de una carga de 25 kilos de cocaína, comisario. ¿Eso queda descartado? ¿Qué saben ustedes sobre eso? Así como lo dije desde un principio, desde que ocurrió el hecho, han sido designados personal del departamento antisecuestro para llevar a cabo todo el proceso investigativo y siempre bajo la dirección del fiscal. Comisario, atendiendo por supuesto al contexto, cómo se dan las cosas, cómo va a tomar la policía de aquí en más esta situación, atendiendo por supuesto de que hay nuevas autoridades, hay mucha expectativa también en torno a eso. Y así como dijo nuestro nuevo comandante, que se iba a intensificar toda actuación, toda investigación a nivel interno, a nivel institucional, para tratar, ¿verdad?, de depurar lo más que se pueda, siempre y cuando se cuenten con las documentaciones o con informaciones que puedan ser válidas, que puedan ser tomadas con certeza, y lógicamente que posterior a eso se toman las decisiones correspondientes. ¿Habría más policías implicados o son solamente los 5 que fueron ya 4 detenidos y uno todavía con orden de detención? Yo creo que, así como lo dije, la investigación está abierta, no se puede descartar absolutamente nada. Puede ser que sí, puede ser que no,
Bueno, el comisario Hugo Díaz fue apartado del cargo. Él es jefe de investigaciones de Asunción. Este personal que estuvo involucrado en este hecho prestaba servicio de investigaciones de Asunción, por eso él esquiva dar ningún tipo de información en relación a los detenidos, Rolando. Sí, no sabía nada, dice, no sabía, no tenía informaciones, dice él, no le estaban siguiendo a esta persona también, no. Según él, ¿verdad? Hay que ver qué se aclara más adelante. Y lo último que tenemos, la confirmación, no tenían orden de trabajo, nada de comunicación y era su día libre. Cuatro ya están detenidos, uno se fue a San Pedro. Y es el que faltaría que se presente. Hasta esta hora está detenido Luis Miguel Colmán, Ramón David García, Pedro Antonio Blanco, Richard René Rojas Vera. Lo último, el abogado de Ayala ya está en contacto con los investigadores. Se va a presentar en investigaciones y solicita tener garantías de que a Ayala no le va a pasar nada. Mm. Y allí la confirmación que Ayala está bien se va a dar una vez que se lo presente y de esta manera se confirma que está efectivamente sano y salvo. Ya hay comunicación con el abogado de Ayala. Yo no tenga alguna injerencia en la investigación, por más de que no tenga nada que ver en el hecho en sí, pero lógicamente que el cargo por el momento debo dejar y asume el comisario principal Osvaldo Andí. Es lo que explicaba el comisario Díaz. Sí, él queda apartado. ¿Pero por qué? Porque su personal es el que está involucrado en esta investigación de un hecho de secuestro. Se habla también de una carga de cocaína. Y lo siguiente también es rastrear estos vehículos, porque ahí vemos unos 5 vehículos involucrados, incluyendo el de la víctima, que tienen que ser sometidos a aspirado para confirmar si tenían algún tipo de estupefaciente. Bueno, vamos a ir ampliando. Esto es el tema de momento, pero Alexis. Parece que está complicado el centro, porque es una carrera grande, larga, de 40K. Está cerrado todavía porque allá veo esos toldos que le pasan agua y esa la gente, creo. ¿Verdad? No todavía. La gente nos va a contar si está cerrado todavía esa parte, porque es hace lento, pero no sé si es que vale la pena. Mi amigo, el monje negro, Marcial Congo, está corriendo. Así que fuerza para él. Ayer le visitó a Lugo, me envió una foto. ¿Vos sabés que corre todavía, Marcial? Me envió una foto de visita a Lugo, me contó que después de 4 años le encontró a su viejo amigo. ¿En serio? ¿No te contó de que habló con Lula y eso? No me contó, esa parte ya no. Bueno, y hablando de deportes, Julio, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a repasar los goles de ayer. Guaraní. Buenaventura Ferreira fue el técnico en los últimos partidos, pero al parecer después de esta derrota estrepitosa a manos de Ameliano, van a buscar un entrenador. Se habla insistentemente de Facundo Saba, de que podría retornar a Paraguay. De hecho, algunos decían que ya estaba todo acordado, que era simplemente cuestión de tiempo para que sea presentado el técnico argentino en Guaraní. Anotaba Alejandro Zamudio el primero del partido para el equipo de la B azulada, el conjunto de Ameliano, que terminó goleando de forma tranquila. Fue muy superior el cuadro de Humberto García. Doblete de Alejandro Zamudio, la ley del ex. Hizo todas las divisiones inferiores en Guaraní. Ayer pidió perdón, por supuesto, y pidió perdón dos veces porque marcaba el primero y el segundo respectivamente para Ameliano, que consiguió una victoria importante.
Y el tercer tanto llegaba a través de Aníbal Vega. Cierto parecido con Gabigol, al menos en el rostro. Sí. Hablo de Alejandro Zamudio ahora, porque en el físico, obviamente que hay una diferencia abismal. Y el tercero, repito, Aníbal Vega para Ameliano. Ayer en el estadio Rogelio Silvino Olivieres, en Dos Bocas, este compromiso. 14-0 le había ganado por Copa Paraguay Guaraní a Eloís Rivarola. Y el resultado sorpresivo de la jornada se dio en La Huerta, donde Libertad terminó cayendo por la mínima diferencia. Y el que siempre hace goles importantes ante los clubes grandes, Oscar Chiquito Jiménez, Chiquito se agranda cuando juega contra Olimpia, contra Libertad, porque obvio Libertad es uno de los grandes del país también. Y Chiquito Jiménez le dio el único gol del partido al Sportivo Trinidense ayer. Hoy a las 17, Sportivo Luqueño Cerro Porteño. En el Villa Alegre, Mario Díaz de Vivar, el juez, ganando Cerro, va a llegar a la punta. Nacional General Caballero de Juan León Mallorquín, 19:30 horas. Hoy también. Esto va a ser en el Estadio Arsenio Erico, David Ojeda, el juez. Y mañana, 21, en el Luis Alfonso Yani, Juan Gabriel Benítez, el juez, 19 horas, Tacuarel frente a Resistencia. Vamos a mirar rápidamente la tabla. Libertad 16, Cerro Porteño está con 13, ganando hoy va también a 16. Ameliano 10, Tacuarel y General Caballero 9. Resistencia Guaireña, Nacional 8, Trinidense Guaraní 7, Olimpia penúltimo está con 6 y Sportivo Luqueño con 5 unidades. El amuleto de Cano quiere repetir el tour a Río de Janeiro. ¿Sí? Atención, señores, porque está haciendo una rifa y te cuento, Mario, y le cuento a la teleaudiencia. Super Pitín ahora está en la cancha de Olimpia, está en el Salón Blanco, es decir, la gente que quiera colaborar con él está vendiendo el último talonario que le queda de esta rifa para viajar a Río de Janeiro en su vehículo ploteado. Ayudemos a Pitín, ahí está Banco Familiar y la cuenta bancaria 4921-89373 y el número de teléfono para cualquier aporte sirve, 82-356-397. Así que mucho éxito para Super Pitín, nuestro querido amigo que va a ir a Río de Janeiro a acompañar a Olimpia para el día jueves. Bueno, muy bien, conozco acá dos que quieren hacer rifa también, pero bueno, vamos. De las caídas, de las heridas, de esta ironía que le llaman vida, desde el silencio veo más lejos, soy el espejo, el punto de partida. Bien, pasó un minuto, hermoso domingo, muchísima gente saludando en Encarnación, mucha expectativa, amaneció muy lindo, también me dicen allá. Para el partido de Sportivo Luqueño ante Cerro, me imagino con buena asistencia, Julio, ¿eh? Sí, dicen que va a haber estadio lleno. ¿Estadio lleno? Así dicen. Bueno, saludo a la gente de Encarnación, hermosa ciudad, que gana de ir un poquito hacia el sur también, ¿eh? Y también acá de todo, ¿eh? Nos saludan desde Concepción, en el norte, estamos viendo el programa, incluso gente que vive más allá de nuestra frontera. Resumen rápido, el tema del momento, el secuestro o intento de secuestro a un ciudadano aparentemente en una compra controlada de drogas, ahora se dice, pero nada todavía muy claro. ¿Ya van a declarar los que están detenidos, privados de libertad, esta tarde mismo, Blanca? Esta tarde mismo, y vamos a ver los procedimientos que en realidad tienen que ser urgentes. Son 6 vehículos que tienen que ser localizados que participaron, ya sea el de la víctima como los demás vehículos que participaron que se ve en este video. Nada, eso todavía fue encontrado, o por lo menos no es socializado. Bueno, y ¿qué decían también los abogados del muchacho este de Garayala? Decían que quieren garantías para entregarlo. Esto oficialmente, no hay nada todavía concreto, pero es por lo que se puede colegir de que el hombre está guardado en algún lugar, Rolando. Sí, y por lo visto ya lo liberaron y estará por allí también, seguramente con temor a presentarse, porque se habla del trasfondo de lo que pasó ayer en Luque. Si bien no tiene antecedente, hay que ver qué pasa con este hombre. También vamos a ver si lo hace, lo tiene que hacer porque es importante. Si no lo hace por voluntad propia, seguramente van a ordenar también su detención para que lo haga. Ya, mientras tanto, Osvaldo Andino es el nuevo jefe de investigaciones de Asunción. Luego que el comisario Díaz fuera apartado temporalmente del cargo, habló recién también con nosotros Alexis. Le consulté al fiscal Delfino, sí convocaba a los policías, esto es evidente, pero a la tarde, o sea, esto serían después del mediodía, las 2, las 3, porque
Seguramente habrían algunos procedimientos pendientes o se aguarda la llegada de este que está viniendo de San Pedro. Sí, uno de ellos, ni bien pasó esto, ya fue a San Pedro y esa es la persona que faltaría que llegue a Asunción. Hay que incautar celulares, hay que incautar vehículos, hay que hacer aspirado de vehículos, hay mucho para hacer. Bueno, Betty de Durañona está de cumpleaños. Betty, muchas felicidades. Y nuestro amigo Miguel Sino pasa por un problema de salud, también hace una pollada, será en el Sagrado Corazón de Jesús, Avenida Defensores, costado de Colegiales. Esto será el 27 de agosto a Mario. Las 12 horas. Mario. Bueno, comenzamos a irnos, Julio. Antes de ir a la pausa, ha pedido Rolando Rodi, quiero contar lo siguiente. Sí. España, campeón mundial femenino desde 1991, novena edición que se disputa. Sí. Y es la primera vez que España gana. Bueno, ya fue campeón el masculino en Sudáfrica 2010 y hoy le ganó 1-0 a Inglaterra. Muy bien, con esto nos vamos. Gracias por permitirnos ser parte de su domingo. Feliz viaje a nuestros hinchas de Olimpia y corresponsales que van a enviar materiales ya, me imagino, desde Foz de Iguazú. Se van juntos, ¿no? Se van juntitos. Sí. Ah, mira. Acá ya hay para la matula. No sabía. Acá ya está la matula. ¿Y qué habitación separada? ¿Cómo es el tema? No, ya quiere la comida. No le sobra por un lugarcito. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao, chao, chao. Buen domingo. Chao. Deje el paso del tiempo.